¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Dando tiempo, ¿no? Es cierto, hablamos todos los días. No, pero la última fue en diciembre. No, claro, personalmente sí. Personalmente sí. Hemos hablado en radio en noviembre. En noviembre, claro, tenés razón. ¿Fue la de coronación del TCR? No, ahí no. No fuiste a Brasil. No, en TC2000 fue. TC2000 Córdoba. La última de Córdoba en Altagracia, sí, señor. ¿Qué estás tomando? Agua. Pirenco. ¿Qué es? Agua de la Patagonia. Ah, mira vos. Muy rica. Bueno. A ver qué tal es. De locos el agua. ¿Me vas a traer uno de estos? Sí. Tráemelo. Una caja para el muñeco. Rica. ¿Me rejuvenece esto, no? Sí. ¿Este es el que toma Ale, no? No. No. Toma otra receta. Más potente. Más potente. Bueno, ¿cómo andás, amigo? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estamos para... se te viene ahora Interlagos? Bravo, ¿eh? Ahí ya ganaste. No, hice la pola ahí. Ah, hiciste la pola. Abandonamos con Colombo. Estoy todavía con... Tenés razón. Con la bronca, pero... ¿Pero no ganaste una de las dos, no? ¿De qué? En Interlagos no ganaste una de las dos carreras, ¿no? Fue una que me pasó, porque fue en Durán. Ah, tenés razón. Fue con invitado, que después se le rompió la dirección a Colombo. Bien, se sumaron muchos pilotos de mucho nivel para seguir manteniendo el alto nivel que tiene el TCR sudamericano, así que... O sea que arranca con dos pilotos esta. Arranca con dos pilotos, voy con Juan Macasela, con la escuadra Martino, volviendo un poco a lo que era el año pasado, a los recuerdos del 2023. Así que contento, ¿no? Ya entrando un poco en calor también de lo que va a ser mi temporada, que todavía no arrancamos. Arrancamos el próximo. Por eso te digo, tenés dos fines de semana. O sea, que llegás de Brasil y ya te vas. Exactamente. Llego a Brasil, estoy acá en Argentina el domingo y el lunes ya viajo para Italia. Pero bueno, era clave correr esta en Brasil porque por lo menos ya tener un poco más de actividad, más reciente para sacarse las ganas y bueno, no estar tan parado, ¿no? El miércoles pasado probaste, el jueves probaste el Fiat. Probé el miércoles pasado y el anterior. Probé los Fiat, fui a competiciones. Siempre lo haces eso y te mantiene en estado, ¿no? Clave, fui a competiciones. De paso, bueno, mandando un saludo grande a todos. Aparte son autos lindos para manejar. Son muy lindos, son potentes y lo que siempre destaco es que la pedalera del auto es la misma que la que tengo en el TCR, la que tenía en el TC2000, la misma del TCR. Todo es muy parecido a lo que se usa cotidianamente. Entonces, nada, es otra cosa y es algo que me ayuda a mantenerme, ¿no? Y claro, lógico. Tal cual. Porque haces una carrera por mes, ¿no? No, bueno, ahora son. Bueno, tengo estas dos en abril. Hay meses que me tocan tener tres en un mes, hay meses que están parados, pero más o menos se va acomodando. Bueno, bien. Y Interlagos es un circuito lindo, circuito de Fórmula 1, ya lo conocés, así que podemos decir que son candidatos. Estamos un poco de visitantes, siempre en Brasil te vas a sentir esa diferencia de países. Y te acordás las últimas, ahí la padeciste, ¿eh? En Cascabel. Bueno, ¿cuál fue la que te volvieron loco? En Interlagos. El año pasado me querían sacar la pole porque andaba con el monopatín, por boxes, pero no por la calle de boxes, por atrás de los boxes. Y me decían que me iban a sacar la vuelta rápida porque había andado con monopatín por ahí atrás. Nunca me pasó en mi vida, pero bueno. ¿Qué reglamento está? Yo en la reunión de pilotos no lo vi, tampoco vi ningún cartel, nada. Fui al baño y me vieron justo en el baño y me denunciaron. Qué bueno, son bravos, sí, son bravos. Son bravos los que... Vos sabés que yo los conozco bien desde la época de la Fórmula T sudamericana, me tocó en su momento hacer muchas carreras y eran bravos. Te hace sentir esa diferencia de país, pero bueno, nada, tengo mucha relación con muchos, muy bien, muy buena onda, con otros, bueno, no tanto, pero sí son... Sí, en eso, porque después son gamba, ¿no? Son como buena onda, alegres. Sí, no todos, ¿eh? La mayoría. Pero bueno, no, sí, pero lo lindo es correr en un circuito que recibe la Fórmula 1, si bien tiene sus años, pero bueno, está... No, pero la diferencia es increíble, ya el hecho de estar ahí adentro, los boxes, lo que son, y darte cuenta de las diferencias. En la tele no se ve, pero hay mucha diferencia de altura. De la 1... Sí, claro, el paredón, ¿viste lo que es? Es increíble. El paredón de la entrada boxes. Después venís subiendo. Preguntale a Rossi qué le pasó. Que pensó que estaba en la misma altura de cuando fuimos en el TC2000 y sí. Se largó del paredón que se mata, claro. Es enorme. ¿Viste que es terrible? Parece un primer piso. Sí, sí, porque cuando pasás por la Arancinia, que es la curva a la derecha rápida, tenés el paredón grande, tenés ahí claro, la está pintado cena, todo. Y es muy grande la diferencia, no sé cuánto me tocará, pero es muy, muy grande. Sí, sí. Cuando eras chiquito, ¿imaginaste alguna vez que ibas a estar ahí corriendo en Interlagos y después en Europa? Cuando era chico no. ¿A qué aspirabas? Cuando era chico aspiraba a ganar en el Callejero Santa Fe. Mirá vos. Preparado, ¿sabes? Hoy fue el tema de conversación. Claro, el Pipa Manta dijo que era la carrera que todos querían correr, la que más le gustaba. Porque, claro. Porque yo me inscribí viendo a eso. Yo la carrera que más me acuerdo que estaban lloviendo en Santa Fe, Callejero Santa Fe. Y era verlo a esos animales adentro de,
sí, de esa pista. Y con los V8, ¿te acordás? Un ruido, todo, el disco de frenos se prendió fuego, ¿no? Me pareció una locura y... Nada, como que es lo que me creí viendo de chico y es lo que siempre quise. Después, bueno, no se terminó dando para nada, pero un callejero me hubiese encantado. O mismo el de 9 de julio. Sí, sí, yo no lo llegué a ver, pero bueno, cada vez que lo veo. Bueno. Siempre hay buenas carreras en 9 de julio. ¿Ese lo ganó Arduzzo ese año? No, recuerdo que... ¿En 9 de julio? Sí, no. La última ganó, la primera la ganó Bernie Jagger. Se la ganó en la última al Drieti, ¿te acordás? La última vuelta. No, pero le... ¿Vos qué me hablás? No, 9 de julio, no. Ah, vos me hablás del callejero, 9 de julio. No, sí, ganó Arduzzo, fue el primer triunfo de Arduzzo con el Fiat, sí, ¿verdad? Sí. Una cosa de loco, sí. Increíble, pero bueno, son cosas que me gustaría. Ganó Mariano en el del Obelisco, Warner, y Arduzzo la de... Sí, una locura correr ahí donde corrí. Está buenísimo. Pero bueno, ojo que el de Santa Fe por ahí vuelve. ¿Quién te dice? Ojalá que sí sea, y que haya un autito disponible. Y disponible, y siempre para vos. ¿Eh? Ojalá que sí sea. Bueno. Ya dio alguna primicia igual, Nacho, con respecto a los 200 kilómetros. Sí, claro. Di una primicia ahí por teléfono. Estamos ahí casi cerrados ya. ¿Y dijo con quién? No. No. ¿Marca tampoco? No, tampoco. No, no, dijo que iba a estar, no reveló con quién, pero que iba, había grandes probabilidades de que esté. Yo para mí tuviste varios llamados seguro. Dos. O sea, yo si te era piloto, el primero que llamó es este. Olvidaste. Y pasa que el auto tampoco cambió mucho el año pasado, entonces es bastante parecido a lo que venía manejando. No, pero aparte, ¿sabes por qué? Vos no estás corriendo en otra categoría acá, entonces no tenés problema de fecha. Porque vos querés llamar a uno que corre en el ACTC y o no puede porque hay carrera o no puede porque no lo dejan. Me quedé con ganas igual también de correr el TN. El TN también tuve dos llamados para correr de invitados y que se hace la de invitados. Pero ya corriste alguna de TN, ¿no? Sí. Sí. Pero no va a estar porque me coincide con una carrera afuera. Pero también me quedé con muchas ganas de correr la de invitados del TN porque es un fin de semana muy bravo. Son mucha cantidad de pilotos, mucho nivel, que tiene que funcionar todo, estructura, motor, que toque bien con las gomas. Es todo un fin de semana enorme. Y me hubiese encantado poder correr esa carrera. ¿Volverías a manejar un Fórmula? ¿Estarías para manejar un Fórmula? Sí, está bien. La sensación es distinta, viste que todo el que corrió en Fórmula dice no, como corre en Fórmula no. No, sí, sin duda que extraño el Fórmula porque es la sensación esa de doblar y que se te vaya la cabeza para los costados, el aire que te pega de frente, tracción trasera. Es diferente la técnica de manejo, tenés que estar mucho más fino, es... A ver, para ir muy rápido en cualquier auto tenés que tener, tiene sus trucos. Pero siento que el Fórmula tiene ese plus que es realmente difícil de lograrlo. ¿Sabés lo que me decía Carlos Reutemann? Me decía, a mí me gustaba correr en Fórmula porque yo viendo la rueda podía hacer el radio de giro ideal. Justo, no derivaba nada, iba pegadito a la línea. Porque la altura justa siempre que te recomiendan es ver la parte de arriba de la goma donde aparece la marca. A veces podés ir más abajo, más arriba. A mí particularmente cuando no conocía la pista no me gustaba, hizo algo que siempre me dijo Lucas, los dos Lucas, de ir un poco más arriba a las primeras vueltas. Veías los pianitos, veías todo bien, y cuando estabas más seguro, pum, te bajaban para... ¿Cómo hacías para subirte? No, cambiábamos la butaca. Ah. Bueno, está tu compañerito, está probando en Interlagos, ¿dónde está? Sí. Juan Macasela, ¿dónde estás? Buen día. A ver si me escuchas. ¿Está ahí? Ahí está, mirá. Qué facha de loco que tiene Juanma, ¿eh? Mirá, lo favorece el sol todo. Recién bajé el auto. Ah, bueno, bien, todo, bien. Todo. Tiene buen color, ¿eh? Tiene buen color. Tiene un colorcito caribeño. Sí. Estuve de viaje, me lo merezco. Tiró todo preparando... para la foto de principio de año. Claro. Está perfecto. Está bien. ¿Habrás vendido celulares, computadoras, de todo? No, ahora vendo viajes, así que estoy con mi viejo vendiendo viajes. Ah, bien. Tuve que viajar yo, me tocó viajar a mí. Está bien. Bueno, te veo que estás con te sacaste el busito, todo. ¿Cómo fue la prueba? Bien, dimos pocas vueltas todavía, sentamos frenos nomás para dejar todo pronto para el fin de semana. Nada, es un circuito muy chico que estamos probando, está lindo, pero está chico, peligroso, no hay que inventar nada acá. Así que nada, a dar vueltas, a ver que ande todo bien y dejar el auto pronto para cuando llegue el invitado que tengo, para que ande lo más rápido posible. ¿Y? Este va a andar más o menos bien, este la tiene un poco clara. Escuchá, pero ¿no tenés fe, Muñe? Sí, claro, vos sos el campeón, hermano. Pero hay mucha dupla fuerte. Sí, hay varias fuertes. Pero Fontanita, yo te tengo. Sí, Fontana va a correr todo el año. Pero fuerte. Yo, claro, Fontana. Y eso que Rossi no fue. No va, coincido con la del deseo. En esta no va. Claro.
Pero bueno, está bueno. ¿Cómo la ves, Juanma, la llegada de Fontana, de Rossi? Por ahí va Pernía. Ahí se nos cortó. Lo perdimos. Y va Cacá Bueno también. Cacá Bueno, eso es algo increíble, algo destacar del TC Sudamericano, cómo han trabajado, claro, para seguir teniendo pilotos de buen nivel. Viste que estaba tranquilo, como diciendo, no, y por ahí explotó en esta semana. Sí, se sumaron muchos pilotos de renombre. Y Fontana, ojalá, también en la semana. Bernie va a estar, ¿no? Por ahora no. Por ahora no. Y ojalá que Bernie sería un piloto también muy potable. Bueno, sí, muy bueno es Bernie. Y ojalá que Leo pueda cerrar. Leo, sí, Leo clave también, que haya otro piloto de renombre. Aparte con Puyot, que es un auto que tiene poco BOP, porque es un auto que no se usa más para el Mundial y es un auto muy, muy, muy rápido. Ahí, bueno, ahí está Juanma, que se bajó del auto. No, te preguntaba, Juanma, ¿viste la llegada de Rossi, de Fontana? Por ahí viene Pernía. ¿Cómo la ves? Sí, está muy bueno. La verdad que se vayan sumando pilotos de renombre es algo muy bueno. Pilotos que obviamente siempre seguí. Siempre son pilotos muy buenos que tienen un muy buen nivel. Está bueno para la categoría. Es un desafío personal muy grande correr contra ellos. Y obviamente ya hay pilotos muy buenos de Brasil, de Argentina, estamos algunos pilotos de Uruguay, así que la categoría sigue en crecimiento año a año y están haciendo un trabajo muy bueno. Y ojalá sigan por este camino. Vas por en esta temporada, seguramente ponen todo y vas a ir por el campeonato también, ¿no? Teniendo en cuenta ya que tenés experiencia en la categoría, un buen equipo ganador. Sí, sin duda. El objetivo es el campeonato. Estamos enfocados 100% a eso. Dejé de correr en rally. Antes hacía rally y pista. Uh-huh. Ahora estoy haciendo pista en Uruguay y TCR Sudamericano para entrenarme más. Así que nada, espero tener un buen año. Omitir los errores del año pasado. Y nada, enfocarnos y tratar de luchar por el campeonato. ¿Estás corriendo en el Super Turismo Uruguayo o no? Sí, volví a ser deportivo uruguayo, así que nada, también para entrenarme más en la pista, como decía, para más fineza con el volante, así que nada. ¿Cómo te fue? ¿Corriste el fin de semana entonces en el Pinar, que arrancó la temporada? No, siguiente pregunta mejor. Ah, entonces te fue para... ¿Con qué corriste? ¿Con qué marca? ¿Con Peugeot o no? Con Peugeot, no me llevó el auto nuevo. Bueno, ahí se nos entró a cortar, a ver. Nos perdemos un poco. Le anduvo como el Peugeot. Normal, igual, le pasa en los circuitos cuando están los boxes echados y demás. Es muy normal perder señal. Muy normal. Sí, sí, claro. Pero bueno, la tecnología a veces se complica. Pero bueno, así como vos, yo te preguntaba, te imaginaba que ibas a correr y cosas. Yo nunca me imaginé que vos con un aparatito de esto podés hablar con un vos que está en el Japón, qué sé yo. Nunca me imaginé que iba a ser tan gallina. ¿Qué es eso acá? No, ¿cómo? El muñeco Gallardo. No. Papá, pará, y te doy vuelta acá. Mirá. Montá la cámara, es un desastre, ¿sabes? No, está loco. ¿Qué es esto? Esto es dorado porque esto es de Madrid. Cuando ganó. Ah, ok, está bien. Arrancamos gracias en la mañana. ¿Eh? ¿Eh? Me dijeron que me estabas criticando la remera, ¿puede ser? No, dije qué buena chomba que tiene el muñeco. Porque yo veo que vos, mirá, todo desteñido. No, es así. ¿Te lo lavó Paula este? En todo caso yo, porque estoy solo allá. Ni... ¿Cómo viene? Mirá, no, está bueno. Está ¿cómo bueno. viene la adaptación? Porque, complicado. Complicado, porque no la ves pasada. Y allá te lavás todo vos. ¿No? Establecí reglas propias para la convivencia. Algo clave cuando terminás de cenar, lavar todo, porque me levanto a la mañana me da mal humor y ver todo. No, es feo, no, lavar los platos feo. La noche anterior, siempre. Sí o sí. Eso lo establecí de regla y hacer la cama siempre cada vez que me levanto. Después más mantenés, pero. Sí, claro. ¿Y tenés lavadora? Sí. Bueno, tranquilo, jabón y listo. ¿Con la cocina? La cocina siempre es el mismo plato siempre: carne a la noche, pasta al mediodía. Ah, bueno, bien. ¿Pero te lo haces vos? Todo yo, sí. Ah, bien, bueno. No, se va el presupuesto. Ahí todo en euro. Todo en euro, vale doble. Claro, no. Bueno, hoy igual, hoy con el cambio y demás, es más barato comprar el supermercado allá que acá. Mirá vos. Mucho, o sea, no mucho, pero están ahí. Bueno, siempre cuento que me salió más barato un café en la Champs-Élysées que en el aeropuerto, en esa isla. ¿Cuándo pagaste un café? No me acuerdo, estoy hablando hace mucho tiempo. Tomamos un café acá y me salió poner, no sé, 3.000 pesos. Y fui allá y me salió 1.500. Nunca más. ¿Cómo puede ser? Pero bueno.
es así, es nuestro país. Bueno, a Juanma lo dejamos tranquilo porque se le complica. ¿Dónde está probando? No sé en qué pista está probando, no está probando en Interlagos. No, en Interlagos no, en una pista chiquita. Sí, dijo una pista chica y peligrosa. Pero, pero no que dijo, ahí, ahí mismo en San Pablo. Mucha, ¿no? Hay muchas, está Tarumá, Tarumá cerca. Ah, Tarumá, son claro, bastantes sí. pistas que hay, que tiene Brasil. Que Tarumá tiene una curva peligrosísima. La 1 es gravísima. Donde se pegó el Pato Di Palma con el... que era la Copa de las Naciones. Yo probé ahí. Y le tuvieron que tuvo, se quebró el esternón, no sabe el piñón no que sabía. Se pegó. Yo probé ahí mi primera prueba en Fórmula 3 sudamericano con el Dalara, el F309, fue ahí. Qué lindo. Tenía 14 años. ¿Cómo entrabas en esa curva? La curva no se ve en fotos, pero es bien para alta la curva. Sí, sí, fondo. Es bravísima. Y no me daban los bracitos, era así, y no me daban los bracitos, no, y se me iba la cabeza. Si te vas afuera, le da el talugo. No, de una, sí, de no una, tenés, sí, no tenés sí. Vía de escape. Cascabel también es bastante peligroso, ¿no? Cascabel, la 1 bravísima también, y más sí. en carrera. Yo sí. en Cascabel me quedé sin dirección asistida por la temperatura. Y fue muy bravo la en Cascabel fue la que te sancionó porque te adelantaste, no, ¿no? ¿Esa cuál fue? No, no. O algún problema tuviste, no viste el semáforo, ¿qué pasó? Esa fue en Interlagos. En Interlagos. Que es lo que lo tengo anotado para hablar en la reunión de pilotos. Porque, capo, no se ve porque estás así. No, porque por el sol pega, no tiene mucha nitidez, o no sé qué pasó con el semáforo, que estaba roto, qué pasó, que no tenía mucha nitidez y no se diferenciaba cuando estaba rojo y no pasaba verde, era rojo y se apagaba. Reclamo para de esta vez, entonces. Sí, y ya es el segundo año consecutivo que la claro. da un argentino de enfrente y hacen eso, que no se ve el semáforo. No se ve, tendrían que poner entonces, un semáforo más del otro lado. Se apagó el semáforo, no lo vi yo, ni Galid, creo que largaba al lado mío, claro. Osman. Y no lo vimos ninguno de los dos, y cuando miramos para el espejo teníamos al quinto al lado nuestro, doblando claro. el par nuestro. Y, no. y tiene semáforos auxiliares, pero el semáforo auxiliar cuenta desde la segunda fila para atrás. Después, cuando nosotros ya los pasamos a todos, vemos solo la de adelante. Más allá de que por ahí ellos lo hacen por... A ver, tiene que ser por una cuestión de seguridad. Si vos no largas y largan los de atrás, te parten al medio. Claro. Es que, bueno, la 1 sobrevivimos bastante bien todos, pero doblamos todo. Es muy ancho, aparte, es muy linda la pista, no es muy ancha, tenés mucho margen, digamos. Y la 1, aparte, la puedes cortar si te van para afuera y demás. Pero me acuerdo de el Colo largaba creo que es esto y dobló primero. Claro, es verdad. Imagínate, o sea, fue es mucha la diferencia. La mejor fue la carrera de la Fiat competiciones donde se cruzó el perro. En la SDC, es verdad. No, fue el perro, lo esquivaron uno por afuera y el perro que dijo, cuando lo van a partir, pobre perro al medio, reculó. Pero el perro se metía caminando, o claro, sea, iba tranquilo. Ni siquiera iba corriendo. No, nada, pero cuando vio que se le venía, sí. rajó. ¿Pero pusieron bandera roja o algo? No me acuerdo, se chocaron varios, porque uno frenó y uno lo dio atrás, no me acuerdo si, no, creo que pusieron paiscar, me parece que sí, pero sí, obviamente la había zafado. Pobre perro, milagro, claro. Disparó. Es que las cámaras no se ve, pero están muy cerca los edificios, tipo la calle nada, normal sí, está pegado, ahí sí, pegado. Sí, está pegado en la curva 1, tenés... Es más, Darcio Dos Santos, que es con el que yo siempre, la persona con la que siempre he probado el Fórmula 3 sudamericano y demás, Darcio tiene... Darcio es el tío de Ruiño. De Ruiño, exactamente. Y... Tiene un edificio él que la terraza da la 1 de. Está ahí. Bueno, pero mira ahí. La 1 de. Sí, sí, está pegado. Y estás en el medio de la calle por ahí, pero está ahí pegado. Sí, sí, aparte todo poblado alrededor, viste que es. Increíble. Raro, y bueno. Cada vez hay más gente alrededor. Más gente, sí. Sí, sí, sí así sí. que bueno. Bueno, amigo, vamos a estar con Carburando. Te van a estar acompañando Cristian, González Rouco, Perco, el fin de semana. Así que bueno, a disfrutarlo.